Miles de personas en el mundo no están conscientes de sus derechos. Por eso es muy importante. Es muy importante que lo sepas. Tienes que conocerlos. No te quedes en la ignorancia. Todos dependemos de ellos. Vamos a conocer el artículo 3 de la Constitución Nacional Mexicana. Toda persona tiene derecho a recibir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica y la media superior debe ser obligatoria. El Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Fomentará el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria. La educación será laica y ajena a cualquier doctrina religiosa. Contribuirá a la mejor convivencia humana. Será de calidad y con base en el mejoramiento constante y el máximo valor académico. El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudios de la educación preescolar, primaria y secundaria y normal de toda la República. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y las condiciones para el ingreso y la permanencia en el servicio profesional con respecto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. El Estado promoverá y atenderá todo tipo de modalidades educativas para el desarrollo de la nación. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, siempre y cuando cumplan con la ley. Con la ley. Las universidades e instituciones autónomas se gobernarán a sí mismas. Recuerda que la educación es la base de tu desarrollo, porque la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas para que puedan cambiar el mundo. Thank you.